Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assetto Corsa. Y es para probar el nuevo tramo que han sacado del tramo espectáculo del Rally de Maspalomas de este año 2023. He seleccionado el Ford Fiesta de Enrique Cruz, que es el que ha ganado este año, el 50 del 50 años ya del Rally de Maspalomas. Se dice pronto. Nada, simplemente voy a hacer una pasada de a ver cómo está recreado el tramo. La verdad que los chicos donde cojo estos tramos son bastante buenos. Y me acuerdo de poneros el link abajo, porque al fin y al cabo el tramo no es mío. Les pondré la invitación Discord, a ver si puedo, en la caja de comentarios, para que puedan unirse y puedan probar estos grandes tramos que crean la comunidad. Por favor, antes de nada, cuando lo descarguéis, por favor, pongan los créditos de la gente que lo crea, porque esta gente los crea con pasión, con dedicación, y no, tampoco es en plan de quitarles el mérito. Por favor, si van a, si acceden al Discord, por favor, entren, saluden, si quieren vayan de mi parte, vengan del canal. Y nada, espero que, por favor, lo de cada uno es de cada uno, por favor. Cuanto más hagamos que estos tramos sean, no le demos los créditos, dejarán de hacer y, no, y nos vamos a fastidiar. Así que vamos a montarnos en el Ford de Enrique y vamos a hacer una pasadita aquí. A ver qué tal. Vamos. La verdad que el tramo está bien, bastante bien. No, tampoco hay que ponerse tan quisquillosos con el tramo, pero lo único que sí noto es un poco es la optimización, creo. Pero vamos a ver cómo es el tramo y a ver si no nos comemos nada o tuvimos un error como tuvo Enrique en el tramo de este año. Así que venga, vamos. Me gustó. Aquí, si no me equivoco, creo que hay una chicane, me parece. Ah, aquí. Ese saliente. Casi lo di a la acera. Rotonda, vale, vaya. Frenamos. Ahora, ¿por dónde? Por aquí. ¡Epa! Pues ya hemos terminado, gente. La verdad que es muy guapo. Es un tramo espectáculo que es para divertirte, para tirar de freno, mano y demás. Así que nada, chicos, yo hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les guste y sin más, yo me despido. Chao, chicos.